Bueno, el motivo de esta conferencia que hoy convocamos como organización sindical tiene que ver con reiterar un pedido que le hemos hecho al gobierno de la provincia el día 20 de noviembre de una urgente convocatoria a una mesa de negociación. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que las clases en la provincia de Neuquén empiecen el primer día que esté fijado por el SEUR, que esperamos sea, por lo menos así va a ser en el resto del país, el 6 de marzo. Para que eso suceda deben estar resueltos los temas que tienen que ver con las cuestiones salariales, de condiciones de trabajo, condiciones de aprendizaje, cuestiones relacionadas con partidas de comedor, una serie de aspectos que el gobierno conoce perfectamente, que no es necesario que nosotros lo reiteremos, pero que sí es necesario que la comunidad educativa sepa que desde los trabajadores y trabajadoras de educación está la voluntad de poder resolver esto anticipadamente para poder tener una perspectiva de un inicio de ciclo lectivo como el que no tenemos hace mucho tiempo. Por eso convocamos esta conferencia de prensa, por eso es el llamamiento público al gobierno de la provincia para que se convoque una mesa de negociación y se nos garantice a todos, trabajadores, trabajadoras, estudiantes y comunidad en general, un inicio de ciclo lectivo como el que nos merecemos, ¿no?